Miguel Vélez, de 45 años de edad, fue la última víctima a lamentar del ciclismo nicaragüense. Me encuentro en el lugar del hecho, en donde trágicamente perdió la vida. Ahora, quienes practican este deporte en Nicaragua exigen a las autoridades la creación de ciclovías, pero también mayor educación vial para que sean respetados por los conductores. Según el ex titular del MTI, Edmundo Zúñiga, ya existen pequeños tramos de carretera que cuentan con ciclovías y que podrían ser replicadas en todo el territorio. En colaboración con la alcaldía de Jinotepe, hicimos una pequeña ampliación de la vía entre Jinotepe y Dolores e incluimos como plan piloto, ¿verdad?, un ancho adicional para que circulara la bicicleta. Eso ha redundado en que en ese tramo, en ese trecho, en esa zona, los accidentes con bicicleta se han reducido al mínimo. Bueno. Ciclistas aclaran que además del desarrollo de infraestructura, también es importante las campañas para la prevención y el respeto del 1.8 metros que el vehículo debe brindar al ciclista. Hay lugares en la carretera norte, hay un circuito cerca de Tiquitapa donde hay ciclovía, en la parte del country hay otra parte donde hay ciclovía, y la ciclovía no resolvería el problema. Necesitamos una campaña de educación que sea bastante enfática y bastante fuerte. Necesitamos multas más fuertes para quienes manejan temerariamente. Necesitamos que también instituciones, los bares también se unan a eso. Tramo icónico, pues, el tramo de la carretera Masaya, ¿verdad? Que además, dadas las condiciones irregulares del desarrollo urbano que se ha tenido en Managua, sobre todo a partir del terremoto, la carretera Masaya se ha convertido en una trampa. Y, por ejemplo, hay muchos repartos, bonitos repartos, buenos repartos habitacionales que se han construido a lo largo de la carretera Masaya, que tienen como única salida esa vía, pues. Otra petición de los ciclistas es la vigilancia policial en los tramos de mayor circulación, para evitar sean víctimas de robo y atropellos de vehículos. El año pasado o el año antepasado estuvieron poniéndose en las principales rutas la Policía Nacional y disminuyeron el robo. Eso surgió después de una reunión que se tuvo entre varios clubes en los que se contactó a la policía, pero otra vez este año han ido en incremento los robos. Evidentemente, si vos me decís, en la ruta del kilómetro tanto, carretera Masaya, hasta tal punto, van a haber patrulla, los ladrones ni siquiera se van a acercar, pero no hay, pues no existe, dejaron de llegar. El ex titular del MTI reconoció que construir ciclovías requeriría una inversión de unos $100,000 por kilómetro. Por ello, en el actual contexto económico, es más viable e inmediato la educación vial. Por supuesto, de momento las autoridades no contemplan ningún plan de inicio de las ciclovías, a pesar de que hay un crecimiento vial y de carreteras en nuestro país. Con imágenes de Salvador García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.